Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, la puerta milenaria. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Ahora ya estamos frente al Parque de Cortés. En el anterior capítulo fue bastante corto. Ya nos reencontramos con nuestra tripulación y nos atacan unos piratas dirigidos por PKX, el cual era el Gafitas, el que era el sospechoso. Sí, vuelvo y repito que lo sospechaba desde un principio. Ahora vamos a estar a full para lo siguiente. Vámonos al barco de Cortés y esta vez no es por el tesoro, sino por el barco. No vamos a luchar con él, sino a pedírselo, a pedirle prestado. ¡Ah! Eres el bigotudo de antes. ¿Qué quieres de mí? Cortés, quiero hablar de negocios contigo. No, ¿no podrías prestar tu barco? ¿Cómo? ¿Por qué iba a hacer semejante cosa? ¿Y quién eres tú? Yo soy Marco. Debo proteger a mi tripulación de los piratas que nos están atacando. Para ello, necesito que me prestes su barco. ¿Qué estupidez estás diciendo, gusano? ¿Pretendes que deje mi preciado barco para una tontería como esta? Además, mi barco, el Black Hawk, no está en condiciones de emprender la travesía. Para hacer lo posible, se necesita el poder de la joya calavera. Pero no sé a dónde ha ido. No sé a dónde ha ido a parar. ¿La joya calavera? ¿Te refieres a esta? ¡Oh! ¡Es la joya calavera! Te propongo un trato. Te daré esta joya que ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Y si a cambio nos prestas tu barco. Un trato justo, ¿no crees, Cortés? Eso significa que tus antepasados me robaron la joya. ¡Malditos! Bueno, Marco se delató solito. Delató a su familia. Eres muy osado al pretender que te preste mi barco. Esa joya me pertenece y me la entregarás por las buenas o por las malas. Espera, le pediré a Mario que se enfrente de nuevo a ti. Y arrojaré esa joya al fondo del océano. No querrás que esto, que eso ocurra, ¿verdad? ¡Wow! ¡Maldito seas! Está bien, acepto el trato, pero ni se te ocurra arrojar la joya al mar. Veo que eres un tipo razonable, Cortés. Hablando se entiende la gente. Aquí tienes la joya. Ya está en mi poder. El Black Hawk volverá a surcar los mares. Además, también les tenías ganas a esos tipos de los cañonazos. La verdad es que ansiaba volver a la acción. Fue una gran idea dejar de que yo me encargara de todo. Vamos, Mario, a por ellos. Y nos vamos. Ahora ya estamos en el barco. Ya estamos todos. Entre todos les daremos la lección que se merecen. No dejaré que el patrón Marco se lleve todo el mérito. Volvemos a las andadas. Vamos, holgazanes, salgamos de aquí. Guas, guas, guas. Tenemos balas de sobra. Fuego a discreción. ¿Quién te ha dado permiso para bombardear la isla? Tienes muchas agallas.
¿Qué es eso? Se viene un enfrentamiento de todas, todas. Guas, 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 ¿pretendes hundirnos con este viejo cascarón? Adelante, mis bravos piratas, que no quede ni uno. A pelear. Mario, es tu turno. De nuevo, acaba con ellos. Y nos enfrentamos a Pequequis. Guas, guas, guas. Seréis pastos de los... ¿Esto cómo era? Ah, sí, tiburones. Eso te lo crees tú. Ahora vamos a cambiar Angumarina para solamente para describir a Pequequis. Aquí viene Pequequis, un tipo tan pesado que se repite como el ajo. Puntos de corazón máximos 30, poder de ataque 3, poder de defensa 0. Como solo se dedica a atacar, tampoco es quien sea nada de otro mundo. El problema estriba en los soldados que le rodean. Entre uno y los otros no van a concedernos ni un pequeño retiro. Pero no lograremos nada mientras no derrotemos a su comandante. Buena defensa, Mario. Y listo. Vamos ahora sí a atacar con un doble salto a Pequequis. No hemos hecho combo acrobático, pero vale. Este sí le hago... No creo que vaya a hacer combo acrobático. Uy, vaya fail. Por intentar hacer combo acrobático, falló el combo. Uy, no me defendí. Vamos a darle un doble salto a este Pequequis. Listo, ya está. Cambia de soldados. Arr, eres duro de pelar, pero esto es solo el principio. Agrupaos. Vamos a darle cabezazo a Pequequis. Y le amo, le quedan 6 nada más. Buena defensa. Se nos caen encima, pero logramos aguantar el daño. Wow, genial. Vamos a atacarlo con un salto. Y listo. Ganamos. Ha estado cerca. Pensé que había llegado mi final, pero todavía no se ha acabado. El papel del malo es dar tierra al protagonista. ¿Vale? Y vamos a darle con el cabezazo de Gumarina. Uy, recibimos una gran cantidad de daño, pero no importa, seguimos adelante. No vamos a dar nuestro brazo a torcer. Oh. What? No sé qué ha hecho Chai Gai, pero no importa. Da igual lo que haga. Vamos a hacerle doble salto a Pequequis por el simple hecho de causarle daño.
nos enfocamos solo en PKX. Ya casi nos falta. Nos queda poquito para... para así poder utilizar un ataque estelar. Buena defensa, Mario. Uy, Mario está... está... Está entre las cuerdas. Pero una buena seta, un buen jarabe de seta me viene bien. Gracias, Tenachi. Vamos a hacerle un cabezazo a FKX. A ver si logramos acumular suficiente poder estelar para acabar con él, aunque no creo que sea necesario. Mira cómo nos dejó. Genial. Ahora vamos a darle con el salto a PKX. Y acabamos con PKX. Y se van los soldados. Y plaf. Ganamos 20 puntos de estrella. Mira cómo está Mario. Maldición. ¿Cómo nos has vuelto a derrotar? Debo buscar alguna excusa para el señor Zenon. Esto no quedará así. ¿Cómo digan? Lo conseguimos, Mario. Nos lo quitamos de encima. Bien, largo, bien, bien, largo. Vamos a ver cuánto nos queda de tiempo. 13 minutos. Podemos hacerlo. Y listo. ¿Cómo es posible que hayas vuelto a fracasar? No tengo excusa, pero he estado a punto de lograrlo. Solo me ha faltado un... Te mantendrás a la espera de nuevas órdenes, PKX. Pero la próxima vez, la próxima será tu última oportunidad, ¿entendido? Perfectamente. Ya puedes retirarte. Tú, ven aquí. ¿Qué desea? Dile al trío de las sombras que vuelvan a atacar a Mario. Y recuérdeles que no consentiré más errores. A sus órdenes, su excelencia. Un cristal estelar en mis manos y 5 en poder de Mario. Será cuestión de tomar medidas. Y aquí viene Fish con Sim. ¿Qué querrá Sim esta vez? Veo que has vuelto a llamarme. ¿Con qué me sorprenderás hoy? ¿Te ocurre algo? Es que esta vez quiero pedirte que hagas algo arriesgado. ¿Cómo? Debo introducirte en el despacho. Debes introducirte en el despacho del señor Zenon y buscar un disco con datos. ¿Un disco con datos? Aunque puedo tener acceso a todos los datos almacenados en la red, me resulta imposible entrar en un ordenador cuando no está conectado a la red. ¿Queda tiempo? El señor Zenon posee información secreta incluso para mí, pero yo debo conocer esa información. ¿Y qué debería hacer? Entonces, ¿volver a disfrazarme? Esta vez será distinto. En principio, nadie más aparte del señor Zenon puede acceder allí. Incluso cuando el señor Zenon está ausente, el acceso a sus objetos está vigilado y nadie puede acercarse siquiera. Bueno, existe una manera. Todo saldrá bien si sigues mis indicaciones. En realidad, no quisiera tener que pedirte esto, pero es muy peligroso. Sin embargo, tú eres la única persona
que pueda hacerme este favor. No me importa, Tim. Solo dime qué tengo que hacer. De acuerdo. Primero sal de aquí y sube en el ascensor al piso superior. ¿Te falta? Sí, todavía falta tiempo. Y ahora nos vamos al ascensor. Tendrás que ir en la dirección opuesta al gran salón central. Cuando salgas del ascensor, vete a la izquierda hasta llegar a una puerta con una luz encendida. De acuerdo. Vámonos. Busquemos una puerta con luz encendida. No, todavía falta. ¡Lotería! Aquí podrás elaborar un preparado para hacerte invisible. ¿Un preparado para hacerme invisible? Una vez que te lo hayas tomado, entrarás en el despacho del señor Zenón. Está bien, pero ¿cómo voy a prepararlo? Deberás tomar los matraces que hay sobre la mesa e introducirlos en la máquina. Sin embargo, ignoro el lugar exacto donde debes colocar cada matraz. Eso deberás averiguarlo tú misma, consultando las notas de los investigadores. Úsalas como referencia para elaborar el preparado. El líquido rojo no se pone en el extremo derecho. Entonces se pone en el extremo izquierdo. Deben dejarse dos espacios de separación entre el líquido verde y el rojo. Líquido verde, oye, vaya, se me pasó la mano. El líquido azul se pone al lado del líquido rojo. ¿Listo? Bueno, lo del líquido amarillo, el cual es anaranjado en realidad, basta, está bien así, por supuesto. De acuerdo, ahora pulsa el interruptor que hay en el panel de control de la izquierda. Cuando el vaso se detenga, pulsa el botón en ese lugar para verter el líquido. Listo, ponemos. Ahora vámonos. Para terminar, necesitas calentar el preparado durante 30 segundos. Debes pulsar el botón para detener el proceso a los 30 segundos. Y contando. Esto me parece en buen estado. No lo sé, Rick, parece en buen estado. Con esto debería estar listo. ¿Lo has preparado correctamente? Por supuesto. De acuerdo. Ahora bebértelo de un trago. ¿Que me lo beba? ¿Seguro que no me hará daño? Bébetelo. ¡Sí! Ha funcionado. Te has vuelto invisible. Bueno, vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click al botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete a este video todos los días de acuerdo al horario de mi canal.
Antes de despedirme, pueden verle saludos a Carla Velázquez, Martín 309, Oscar Lagos, Miguel Ángel Gamer Clásico, Aprendo Emprendiendo, Garby 7A, Historias de Terror con Unco Willy y Matsuyun Gamer. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!